para nosotros es ilegítima, pues prácticamente será ilegítimo todo lo que realice en torno al partido. Y lo que no queremos es arriesgar, ¿verdad?, a que cuando vengan las cuestiones electorales, pues los demás partidos políticos vean estas ilegalidades y pues también nos puedan poner en un estado de indefensión a los militantes, porque lo que realice quien está en la frente del partido ahorita en el comité de manera espuria, pues también nos afecte a todos los militantes. Es decir, que hay un principio general de derechos que dice que lo que es la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y lo principal es que está, es ilegítimo porque viola los estatutos, y en consecuencia todo lo que realice de aquí en adelante también es ilegítimo. Y bueno, yo creo que los priistas merecemos un respeto, merecemos que seamos convocados. Bueno, sabemos que hizo un llamado a través de los medios, pero creo que no es la vía correcta, ¿verdad? No es la vía correcta de quien dice ser un dirigente o quien considera que es un presidente. Yo creo que la comunicación es diferente, y los estatutos también marcan las vías de comunicación a través de una convocatoria formal, ¿sí?, que el directivo estatal en ningún momento la hubo, sino fue prácticamente una designación. Y bueno, pues no somos pocos militantes los que estamos, digamos, inconformes, sino que los que estamos tomando la iniciativa precisamente somos nosotros, para ir sumando muchos más que también están inconformes. ¿Qué se puede hacer entonces?